¡Angélica Kenova! Esta rusa que no demuestra por ningún lado sus 32 años, se ha convertido en el centro de atención en Moscú, debido a que tiene todos los requisitos para convertirse en una muñeca viviente. Es rubia, solo viste de color rosa, tiene una cintura increíble de tan solo 50 centímetros, un enorme busto 32C y un peso total de 40 kilos. Lo realmente escandaloso sobre Angélica es que las veces que ha sido entrevistada, lo que para ella resulta completamente normal, para el resto de la humanidad es escalofriante, pues la modelo afirma que sus padres fueron los que desde los 6 años la presionaron para que se viera como una muñeca, y son quienes ejercen control total sobre ella las 24 horas del día. Aparentemente sus progenitores le controlan en todos los aspectos, como la forma de vestir, cuánto ejercicio hace al día, qué come, y para completar, su madre la acompaña todo el tiempo cuando tiene citas. Angélica todavía vive con sus padres, y al parecer vive su vida como si fuera una perfecta Barbie, dentro de su caja. Lorelai Lee. Se trata de una excéntrica estilista de uñas que afirma que su arte está inspirado en Barbie, unicornios y princesas Disney. Lee reside en Bradford, Inglaterra, y se ha vuelto toda una personalidad de internet, publicando tanto sus extraños maquillajes como sus brillantes decorados de uñas. Lorelai comenzó a maquillarse interesada en el estilo gótico, pero cuando decidió cumplir su sueño de tener la piel azul, su estilo comenzó a enfocarse en muñecas, y ha sido un éxito. Lorelai es agorafóbica, por lo tanto desde hace varios años prácticamente no ha podido salir de casa. Solo lo intentó una vez en 2020. Entonces, su contacto con el mundo exterior se lo debe a su novio y a las redes sociales, donde publica tutoriales de maquillaje. Según ella, puede tomar hasta 4 horas solo para completar su look, con el que sorprendentemente logra pegarse 14 capas de pestañas postizas. Algo que nunca pensé posible, aunque seguramente he subestimado la capacidad del maquillaje. En este punto reconozco que la apariencia de esta mujer podría ser como un avatar con una preferencia por el color rojo rosado, pero me quedaría corto. Lolita Richie. La última Barbie de carne y hueso que acaba de autoproclamar su título viene directamente de Ucrania. Tiene 23 años y es una fan incondicional de la muñeca más famosa del mundo. Ella misma asegura que es la mejor chica Barbie que existe en el mundo por encima de otras, pues afirma que su gran parecido con la muñeca se debe a una genética privilegiada, y que no hace dieta o se ha sometido a ninguna intervención estética para alterar o mejorar sus rasgos. Pero seamos sinceros, es una historia difícil de creer, aunque en todo caso, en el mundo de Photoshop todo es posible. Lolita ha declarado que su objetivo es llegar a verse perfecta, y que le gustaría hacerse famosa gracias a su físico. Esto ha causado polémica en diferentes lugares, porque aunque claramente salió en periódicos de todo el mundo por la forma en la que luce, algunos la han criticado por incentivar a las jóvenes a cánones de belleza irreales. De todas maneras, no creo que quienes la critican deban preocuparse. Sus últimas fotos en redes sociales son mucho más naturales. Jenny Lee. Esta mujer llamó la atención de los medios por primera vez cuando apareció en el programa de Oprah Winfrey en el año 2004. La misma Oprah comparó a Jenny con una muñeca Barbie, comentando la apariencia a la que llegó después de someterse a 26 procedimientos cosméticos antes de los 28 años. El gran problema es que en los siguientes 2 años se sometió a 33 procedimientos más, y a miles más después de esos. Definitivamente tenía una adicción a la cirugía plástica fuera de control. Todo empezó porque después de su primer embarazo, su esposo empezó a hacer comentarios negativos sobre su cuerpo, así que desde los 20 años comenzó a operarse para hacer feliz a su pareja, hasta que la modificación corporal se volvió una obsesión. Hoy con 45 años todavía tiene dificultades para aceptarse a sí misma. De hecho, todo ha empeorado desde que fue diagnosticada con fibromialgia, una enfermedad que causa dolor muscular crónico en todo el cuerpo, pero está trabajando duro para aceptarse a sí misma. Caterina Lauren. Directamente desde Yakarta, Indonesia, llega esta mujer de 28 años cuya obsesión por Barbie la ha impulsado a someterse a múltiples procedimientos cosméticos, comprarse un coche deportivo rosa y hasta tatuarse un logotipo de la muñeca en la espalda y el brazo. Este caso es tan extremo que hasta tiñe el pelo de su perrita Candy para que combine con su ropa todo el tiempo. Desde que era una adolescente, Caterina empezó a compararse con la muñeca de Mattel, así que en cuanto obtuvo ganancias de bitcoins, pasó de tan solo teñirse el pelo a considerar cambiar su aspecto físico. Al final se sometió a 5 procedimientos quirúrgicos, incluidas 2 cirugías de pecho para convertirla en una copa F excepcionalmente grande, ayudándola a lograr el look de Barbie definitivo. A pesar de que casi pierde la vida cuando los implantes de silicona en sus nalgas se infectaron después de 2 semanas del procedimiento, ella alienta a todas sus seguidoras a que persigan lo que ella considera perfección. Alina Kovalevskaya.
Al parecer, Ucrania es un país con un ejército de Barbies de la vida real caminando por las calles. Algunas con cientos de procedimientos estéticos y otras que aseguran ser completamente naturales, como es el caso de esta joven de 28 años, que afirma que no tiene cirugías, pero usa maquillaje y lentes de contacto especiales para potenciar su aspecto Barbie. Alina está graduada en psicología, pero se ha hecho popular en redes sociales por su asombroso parecido con las muñecas Mattel. Y claro, porque ha tenido algunos desencuentros con sus otras compatriotas autoproclamadas Barbies vivientes, porque cada una asegura ser la mejor. Reconoce que le gusta su aspecto de muñeca, con nariz y boca pequeñas, y el metro de cabellera rubia que antes mantenía. Si siguen a Lina en redes, se darán cuenta de que esta es, tal vez, la muñeca humana de nuestro top con la vida soñada de Barbie. Vive cerca de la playa, tiene un esposo amoroso, y se ve fantástica en bikini y cargando a su hijo de 2 años. Valeria Valerievna Lukianova. La autoproclamada Barbie humana original es otra ucraniana que se hizo mundialmente famosa por su asombroso parecido con la muñeca de Mattel hace ya más de 14 años. En 2007, Lukianova ganó el concurso de belleza internacional Señorita Corona de Diamantes del Mundo, un concurso en su país que no tenía reglas en contra de la cirugía plástica. Gracias al título, tuvo varias sesiones de fotos y entrevistas con las que llegó a ser conocida mundialmente por su apariencia semejante a una muñeca Barbie. Desde que inició su fama, Valeria solo ha reconocido una operación de aumento de pecho, y de resto ha adjudicado su peculiar físico con mini cintura al ejercicio y la dieta. Pero sinceramente, nadie le cree. Incluso hace años aseguró querer vivir solo de aire y luz, lo que la hizo blanco de múltiples críticas, porque claro, como no se le puede llamar dieta a no comer absolutamente nada, después declaró mantener su figura con un método que yo nunca intentaría: una dieta estrictamente vegetariana y líquida.